Este día vamos a hacer una salsa de tomatillo verde con habanero. Para eso vamos a necesitar 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12 tomatillos. Vamos a necesitar 3 habaneros. Los habaneros son bastante picantes. Si usted quiere que no coma mucha salsa, puede ponerle más habaneros. Y si quiere que la consuman rápido, póngale menos. Vamos a usar un ajito, pero este ajo lo vamos a usar vamos a utilizar después de que cozamos los tomates y los chiles. Vamos a hervirlos y luego vamos a molerlos con el ajito cuando ya estén listos. Vamos a utilizar sal y comino solamente. Y ahorita vamos a terminar la salsa. Aquí está, ya le sacamos todo el agua. Y a este punto le vamos a echar un ajito. Vamos a echarle sal. Un poquito de comino, solamente un poquito. Y vamos a licuarla. Y ahorita vamos a ver cómo ha quedado la salsa. Aquí está la salsita, ya está terminada. Ahora vamos a probarla. Esta salsita es rica en tacos. En cualquier ocasión esta salsa queda bien. Le falta un poquito de sal solamente. Vamos a revolverla. Vamos a ver cómo está. Está deliciosa. Está picante, pero está rica. Un sabor muy exquisito. Se la recomiendo. Les va a gustar. Y eso es todo. Será hasta el próximo video. Espero que les guste. Que me regalen un like. Que se suscriban. Comentarios. Sugerencias. Y hasta la próxima.